Glad to have you here, man. Hey, thank you, buddy. Word on the street is you're blowing up some social media, man. Yeah. Talk about where we can follow you at. Well, you got to tell us in English first. You can follow me. Hola, señores. Ahorita estoy con ustedes. You guys can follow me in Instagram, Señor Bass Fishing, and then on YouTube, same way, Señor Bass Fishing. Be ready for some Spanish, though, because I do all my social media completely 100% Spanish. So if you ever want to go to Mexico and learn some bass technique terms, yep, my channel is the perfect spot. You know? Gotcha. How many followers do you have? 330,000 on YouTube and 50,000 on Facebook, and more than 100,000 on Facebook and 50,000 on Instagram. That's incredible. Yeah. Congratulations to you. Thank you, sir. I have fished in Mexico one time. Yeah. Went down with Mike Sermon to Lake El Salto. Caught a 10 pounder. Grande. Grande. You guys growing big in Mexico. Oh, yeah. We got them big. We'll need to try Baccarat, late Baccarat. That's what I've heard. Muy bueno. That's what I know. And Cuchillo, too. I'm hearing reports about Cuchillo right now. It's hot. They're catching giants over there. Well, here we go. Juan Carlos Chacon. Let's give him a nice Tulsa. Welcome to the Optima Battery stage, man. Gracias. It's 2022. Red Crest is incredible. Tulsa's showing out. They're ready to hear what you got to throw down. Yes, sir. Sí, señor. Thank you, Juan. Antes de que nos vayamos, por favor, tengo unos regalitos para ustedes, así que no se me vayan a ir. Antes que nada, señores, les quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por el gran apoyo que ustedes me han dado. Sinceramente, esto no fuera real sin su apoyo, así que se los aprecio un montón. Y quiero que se den un aplauso, pero para ustedes, por favor. Gracias. Saludos para todas las personas de México, Costa Rica, Honduras, tenemos de Puerto Rico aquí, de Guatemala, estaban unos también, de todas partes de Latinoamérica, saludos para todos ellos. Yo sé que ahí me están grabando, ojalá que me pasen esa grabación y allá también el troquero. ¡Hijo de la guayaba! Tengo 30 minutos, menos de 30 minutos, así que vamos a hacer esto bien rápido. Igual, esto es más que todo una charla donde ustedes me pueden interrumpir, si no me entienden, si tienen alguna pregunta, no tienen que levantar la mano, solo grítenme y díganme, eso es mentira, o pregúntenme cualquier cosa. Pero hay dos temas muy importantes que quería hablar yo hoy. Uno es la pesca y libera de las lubinas. ¿Qué opino de eso? Esto es nada más mi opinión. ¿Y qué creo que es bueno para las lubinas? ¿Okay? De ese punto de vista lo vamos a ver. Y el segundo tema va a ser la pesca en primavera aquí en Estados Unidos. Yo sé que muchos ya están comprando sus cañas, arreglando su equipo para irse a pescar, así que hoy les voy a dar unos cuantos tips para eso también. ¿Qué les parece? ¿Listos? Bueno, el seminar de la pesca y lobina. ¿Por qué es bueno liberar la lobina? Y antes de decirles por qué es bueno, les quiero decir que llevarse la lobina no es malo tampoco. Y no es ilegal. En todos los estados tienen regulaciones que uno puede investigar, tienen los límites y las lobinas que uno se puede llevar a casa y aprovecharlas, ¿no? Pero aquí les voy a dar unas cuantas puntos por qué quizás será mejor liberar la lobina y probablemente llevarte otro pez a casa, ya sea un crappie, un perch, un white bass. Esos peces, en mi opinión, saben bastante más bien que la lobina, más rico, ¿ok? Bueno, el primer punto es que las lobinas tienen un crecimiento de maduración muy lento. Usualmente las lobinas, cuando de su primer año a su segundo año, crecen bien rápido, pero ya después de su segundo año en adelante, ya su crecimiento ya empieza a decaer. Digamos, si tú capturas una lobina como de 10 libras, es muy seguro de que esa lobina tenga mínimo unos 8 a 10 años ya. Y, o sea, es un pez, como les digo, que si tú te estás sacando las lobinas grandes, es muy difícil de recuperar esa población de lobinas grandes en el lugar donde tú estás pescando. Y eso me lleva al punto también del que les dije ahorita al principio, que si por qué, que no es malo y no es ilegal llevarse las lobinas a casa, pero si te vas a llevar alguna, de
de una libra a dos libras es como lo más recomendado de sacar. Usualmente esas lobinas son las más agresivas, las que andan detrás de la carnada en los lagos y las que les quita el alimento a las lobinas grandes maduras que no quieren perseguir carnada, que están perezosas, por eso están gordas y por eso es que no hacen ejercicio. Así que lobinas de una a dos libras son las mejores si algún día tú te quieres llevar algo para comer. Ahora me lleva al segundo punto de esto, que es que el segundo punto, y esto es en general para todos los peces, la lobina, así como todos los peces, pues tienen parásitos. Muchos de ellos tienen parásitos en la carne, así que ahí no simplemente con la lobina, sino que con cualquier tipo de pez tienes que tener cuidado, asegurarte que cuando tú te lo lleves, revisar bien de que no tenga parásitos, o si tiene parásitos se los puede remover. Es muy común que cuando tú lo saques tú les veas cortadas, y donde ellas tienen las cortadas, cualquier pez que tú le mires como rojo, sangre o algo ahí, es muy común que por ahí entren los parásitos. Ok, así que esa es otra razón por la cual, digamos, no es tan bueno llevarse las lobinas. Y ahorita vamos a ponerlos un poquito más serios. Aparte de eso, tienen un olor un poquito medio feo. No sé si están de acuerdo conmigo, especialmente si las pescas en lugares donde no hay mucha corriente, donde el agua está estancada. Usualmente la lobina agarra un poquito más de mal sabor y de mal olor más que cualquier otro pez, porque ellas por lo general están cerca de las orillas, siempre entre medio del lodo, de cualquier alga que haya ahí o cualquier cosa. Ahora, por último, y yo creo que esto es algo que muchos de nosotros no sabemos y lo tenemos que poner bien en alto, especialmente que miro acá que tenemos chiquititos con nosotros, que tenemos bebés, y esto es que la lobina, aquí en Estados Unidos especialmente, y ojalá lo hagamos esto en nuestros países también, como Guatemala, Honduras, allá tienen lobinas, en México tienen lobinas, en España tienen lobinas. Aquí en Estados Unidos la lobina vale mucho más viva que muerta. Toda esta industria que ustedes miran acá mueve más o menos 115 billones de dólares al año, esta industria de la pesca. Muchas oportunidades como para gente como yo, como ustedes, como para los pequeñitos que estamos criando, se van a abrir en un futuro si nosotros conservamos estos preciosos peces, estos peces que nos dan tantas alegrías. Literalmente valen mucho más vivas que muerta, porque todo este deporte, todo lo que están viendo aquí, si no vieran esos pececitos verdes, todo esto no estuviera, todo lo que ven acá no estuviera para nada. Así que eso ténganlo en consideración, especialmente si ustedes tienen generaciones que vienen después de ustedes, si ustedes tienen hijos, por favor ténganlo en cuenta. Igual tengan en cuenta que si ustedes se acaban las lobinas, yo no las voy a poder sacar y no les voy a poder hacer videos tampoco. Ok, así que por favor consideren eso un poco, para que se rían un poquito, los veo muy serios. Ok, estamos bien ahí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Pregunta, comentario. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, sí, eso. ¿Qué pregunta quieres? Hola, chiquito. Este sí es un hijo de la guayaba, para que vean, ¿eh? Bueno, eso es lo que tengo que decir de esto del captura y libera. Todo el mundo tiene su posición. Obviamente, como les digo, no es nada ilegal hacer eso. Incluso hasta en unos lagos te animan a que saques lobina, porque hay una sobrepoblación de lobinas, y entonces te recomiendan los biólogos de que vayas y saques. Te vas a llevar, como te digo, las más saludables, y así mismo de entre una libra a dos libras son las mejores, las que saben mejor, todavía están un poquito no tan maduras, que su carne todavía está bien. Así que es eso. El segundo punto que quería hablar con ustedes es la pesca en primavera. A ver, ¿cuántos de ustedes son lobineros? ¿Cuántos de ustedes pescan lobina? ¿Pescan lobina? ¿Pesca lobina o no pesca lobina? ¿También? ¿Tú? ¿No eres lobinero? ¿Qué haces aquí entonces? Nada, son bromas.
Allá, lobineros hay. ¿Lobineras? Lobinera, hay una lobinera ahí. Por aquí no hay lobineras. ¿Lobinera o no? No. Bueno, yo sé que ahorita viene una temporada muy, muy buena de pesca de lobina. Es una temporada para que ustedes rompan su récord. Hace poco estuve hablando con uno de ustedes de Puerto Rico, que hace poco rompió su récord con una lobina de 5 libras. Y lo que está pasando ahorita es que las lobinas se están moviendo hacia las orillas a anidar, a poner sus huevos para reproducirse. Y es una muy buena oportunidad que tú te las encuentres relativamente fácil patrullando las orillas. Tengan en cuenta que muchas de estas lobinas de 8, 10, 15 libras, usualmente, a veces solo salen una vez al año cerca de las orillas, y eso es a poner sus huevos. El resto del tiempo se las pasan en 30, 40 pies de profundidad, sumergidas abajo, perdón, obviamente sumergidas, ¿no? De fuera del agua no pueden sobrevivir, pero se encuentran debajo de árboles, en un árbol sumergido, ahí esa es su casa, esa es su cocina, esa es su cuarto, y ahí se queda todo el año. Ese es su Walmart también, ahí le llega la comida a ella, o ese es su Uber Eats, y no tiene ninguna necesidad de salir cerca de las orillas, donde está un poquito más fácil que nosotros las podemos capturar. Así que ahorita pónganse pila, literalmente en este tiempo, mientras nosotros estamos aquí hablando de pesca, hay lobinas moviéndose cerca de las orillas, donde ustedes pueden sacar sus récord. Y cuando saquen su récord, por favor, postéenlo en Instagram y háganme tag y díganme: yo estuve en tu seminar y rompí mi récord en el 2022. Eso me haría, como les digo, muy, muy alegre a mí. Como les digo, para mí esto es un honor poderles hablar a ustedes, ya que me la paso pues grabando y hablándole a una cámara como loco. La gente me mira y piensa que estoy loco porque estoy yo solo ahí hablándole todo el tiempo. Pero esto es lo que yo veo, y la visión que yo tengo pues son ustedes. Cuando yo estoy haciendo los videos, trayéndole los videos a ustedes, esto es lo que a mí me encanta mirar y me gusta interactuar con ustedes también. Así que por favor, interrúmpame si es necesario. Ok, bueno, pesca de primavera. La mejor fecha no existe. Lo que existe es la mejor temperatura de agua, ok. ¿Se pueden conseguir termómetros? Sí, pescan de la orilla, termómetros, cualquier tipo de termómetro. O si tienes un fish finder, en el fish finder te dice la temperatura de agua. Pero la mejor temperatura de agua es de 50 grados como hasta 62, 65 grados. Ese es cuando la lobina está mucho más activa y cuando es la temperatura perfecta para que ellas pongan sus huevos en los nidos. Así que, como les digo, no es cuestión de tiempo ni de fechas. Por lo general, de finales de febrero a mediados de abril, finales de abril, esa es como la fecha clave, ¿no? Pero lo que más tiene que ver es el clima. Si tenemos un invierno bien fuerte, el agua va a tomar un poquito más de tiempo para calentar. Si tenemos un invierno medio liviano, pues el agua va a calentar más temprano. Así que siempre estén atentos a eso. Si ustedes ven mi amigo Miguel, con el que yo siempre pesco, vamos a pescar, lo primero que él hace, quiero ver la temperatura, se vuelve loco ese man, porque ese está adicto a la pesca de lobina también, y eso es en lo que nosotros nos basamos. Si vemos 59, 61, es como que estamos teniendo una quinceañera ahí nosotros. Porque sabemos que la pesca va a estar relativamente buena, va a estar muy buena, porque las temperaturas están perfectas para ese tiempo. Ahora, vamos a hablar de 5 señuelos, para yo ya no aburrirlos, porque veo que están bastante aburridos. No se preocupen, mañana vamos a tener otro grupo que ojalá estén mejores que ustedes. No, son broma. Pero 5 señuelos, señores. 5 señuelos. El primer señuelo favorito para mí es el Wacky. El Wacky es muy bueno. Si no sabes qué es el Wacky, es prácticamente una lombricita sin cola enrollada, sino que la pura lombriz. Puede ser también un senco o un lonkerlock de los Gugan, y se le atraviesa un señuelo por la mitad sin ningún plomo. Y dígame, ahorita hablamos. Gracias, no iba a mencionar colores, pero gracias.
Le pones el anzuelo por la mitad, lo tiras y es un señuelo que es muy natural. Lo tienes que dejar que se vaya al fondo. Toma mucho tiempo. Tú lo tiras en 5, 6, 7, 8 pies de profundidad. Lo dejas caer al fondo y después, una vez que ya tú sientas de que ya el señuelo no va hacia abajo, empiezas a trabajarlo muy lento. Le das dos toques, uno, dos, y lo dejas. Uno, dos, y lo dejas. Aunque, perdón, dale. Sin plomo, sin plomo. 5, 6, 7 pies, a veces tan cerca de la orilla, 2, 3 pies, sin plomo. El anzuelito nada más por la mitad, es un anzuelo circular, se le dice, o un anzuelo wacky, lo venden así. Y la lombriz igual, sin plomo. Se va dos saltos y eso es una presentación súper natural que se va a engañar a las lobinas más grandes. Las lobinas más grandes no están más grandes por tontas, sino que están más grandes por inteligentes. Ellas han visto muchos señuelos en su vida y le dan la vuelta y no se lo comen, no lo muerden. Si tú le tiras una presentación natural como que es una lombriz, ellas, tú las puedes engañar más fácil, más rápido. Y te van a dar tu mordida, vas a tener la oportunidad de pelearla y de sacar un récord. Ese señuelo es muy bueno también para tirárselo cuando ellos están en sus nidos también. Muy bueno, cuando tú las ves que están en sus nidos, le tiras ese señuelo que le caiga arriba de su nido, se lo dejas muerto ahí. Cuando ella vaya de regreso al nido, porque por lo general cuando tú se lo tiras ella se espanta. Cuando ella regresa a su nido, tú le das un toque, se lo levantas nada más para que ella vea que hay algo ahí vivo en su nido y ella le da. Colores, muy bueno el green pumpkin, el azul y negro es muy bueno. El green pumpkin es como un verde, pero a mí me gusta uno que quiero que lo intenten, que es uno que se llama color canela, cinnamon se llama en inglés. Me ha dado muy buenas capturas en estos últimos tiempos. Tuvimos un torneo, saqué como un quinto lugar y con ese. No querían nada más que ese señuelo. Así que ese es el primero. Segunda técnica, ¿alguna pregunta de eso? Dígame. ¿En qué lugares lo recomiendas? ¿En qué? ¿En qué lugares lo recomiendas? ¿Qué lugares? ¿De cómo así? En el lago, ¿en qué parte de la estructura? Oh, esto todo orilla. Ahorita primavera estamos hablando de un pie a 7 pies. Ahí va a ser toda su pesca en lo que es la primavera. ¿Ok? Segundo señuelo va a ser un crankbait. Y un crankbait pues no tiene mucha ciencia. Tú prácticamente lo tiras y lo recoges. Colores naturales son muy buenos, blancos color shad son muy buenos, así mismo un rojo color camarón o cangrejito, el crawfish que le dicen, son muy buenos también. Me olvidé de una cosa, de hablar de equipos, el wacky rápido, por si ustedes quieren intentarlo, una caña de 7 pies está bien, que sea moderada y que sea medium light, muy importante. Que el poder de la caña sea mediano ligero, que no sea ni mediano rápido, porque en el wacky se pierden mucho las lobinas si no tienes la caña correcta. Una caña medium light te va a dar el bend de la caña, se va a doblar lo suficiente para que tú puedas mantener esa lobina todo el tiempo pegada. Así que es muy, muy crucial eso. Igual a mí me gusta tirarlo con equipo spinning, con una línea de 15 libras trenzado, pegada a un leader de fluorocarbono de 8 libras o de 10 libras. El leader yo lo hago más o menos como de mi porte, más o menos como unos 8 pies, más o menos esa es mi estatura. Sí lo entendiste, ¿no? El leader yo lo hago más o menos como de unos 5 pies, más o menos, 4 o 5 pies, pegado con un unit to unit. Me gusta mucho eso para tirar señuelos ligeros, porque la línea trenzada, especialmente en cañas de spinning, te da mucho sentimiento, la sensación cuando la lobina lo agarra. ¿Okay? El crankbait, como les digo, es muy simple. Un crankbait que se sumerja de unos 4 pies a 8 pies es muy bueno. Para la caña es una 7-3 medium o medium heavy, no importa. Y asimismo, la acción es muy importante, tiene que ser una acción moderada. Moderada, si tú pones una acción rápida, muchas lobinas se le va a salir el anzuelo de la boca. En la acción moderada es la que se dobla casi de la mitad la caña, no la que es así toda fea, que parece un látigo, ¿no? Pero tiene una acción bien bonito de la mitad hacia adelante y eso te va a ayudar a mantener las lobinas bien pegadas todo el tiempo. Tercer señuelo es un swimbait.
Eso es muy bueno también. En estas épocas las lobinas andan alimentándose también antes de ir a anidar. Y un swim bait, una presentación natural como un pececito, como un shad, como una mojarrita. En México le decimos charal también. Si hay de Sinaloa aquí, allá le dicen eso. En el cuchillo, ¿hay alguien que pescaba en el cuchillo aquí antes o no? Creo que ahí le dicen charal también, pero es swim bait blancos. Eso tú los tiras, lo dejas que se sumerja 2-3 segundos y empiezas a enrollar bien despacito. Y eso ellos mismos atraen a las lobinas. Muy, muy buen señuelo. Eso tú lo puedes tirar también con equipo spinning o con equipo bait casting. Una caña mediana, poder mediano, con una acción rápida, no hay problema. Es un señuelo de que prácticamente tú lo puedes tirar con cualquier equipo. Asegúrate de hacerle un buen hook set nada más. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene pregunta alguien acá? Dígame. ¿Para cuál? La línea que yo más uso en todos mis equipos, si es spinning, todos mis equipos spinning para la pesca de lobina, yo los tengo con trenzada de 15 libras y siempre les hago un leader de fluorocarbono de 8 o de 10 libras. Ahora, para la bait casting, yo uso de 10 libras, lo más liviano, hasta 25 libras, lo más fuerte. Ahí apenas agarraron una ahorita. Discúlpeme, yo estoy aquí y estoy imaginándome las lobinas ahorita peleando allá. Perdón, la caña, como te digo, la línea de 10 libras a 25 libras, para la rana, a mí me gusta tirar la condensada de 55 libras más o menos, o 65 libras pesada. Pero lo que yo más uso es fluorocarbono de 10 libras, 12 libras, 15 libras, 20 libras. Eso es más o menos, depende de la técnica que estés implementando, ¿no? Si es crankbait, si es jerkbait, 10 libras, 12 libras, ya si es un Texas, o si es un chatterbait, o un spinnerbait, a mí me gusta tirarlo con 15, 17, 20 libras. Depende, ¿no? Depende de las aguas que tú pescas. Si tú pescas aguas con muchas rocas, muchos árboles, mucha cobertura dentro de ellos, donde una lobina te puede morder y meterte a un árbol, es mucho más recomendable usar línea un poco más gruesa. Igual si es agua que por lo general tiene un color oscuro, donde la lobina no importa, no mira muy bien la línea, pues le metes un poquito más de línea gruesa. No hay nada malo hacer eso. Ok, vamos a hablar de dos más. El otro, ahorita en la primavera, si le gusta tirar rana, este es un perfecto momento para tirar las ranitas, no las ranas vivas. No tiramos ranas vivas, ok. Los señuelos de ranita ahorita es muy buena fecha para tirar eso, para practicar la técnica top water, muy muy bueno eso. Y esa por lo general yo lo pesco con línea de con caña de 7 pies o de 7 pies a 7.6, depende qué top water, si es popper, si es rana o si es buzz bait. Y eso usualmente tú tiras hacia las orillas, ok. Nunca estamos tirando hacia adentro, eso es bien importante también para la pesca de lobina ahorita en primavera, de siempre estar tirando hacia las orillas también, aunque estés tirando tú de la orilla, tira vertical, no simplemente hacia enfrente. Y por último, señores, el bladed jig, el charter bait, ese ha sido el señuelo estrella para mí. He estado capturando muy buenas lobinas, creo que a ti te enseñé la de casi 7 libras que saqué hace 2 días, muy muy bueno el charter bait. De cualquier marca, tirándolo y recogiendo lento, ese te va a agarrar ahorita mucho más lobinas que el spinnerbait. Mucha gente tira el spinnerbait, pero el spinnerbait es para agua ya cuando el agua está un poquito, ya 65, 66, 70 grados, ya la lobina ya recuperó toda su fuerza y está lista para comer señuelos como un spinnerbait. Ahorita un charterbait es muy, muy bueno. Así que intenten eso, señores. Espero les haya gustado este seminario. Es mi segundo seminario de pesca en mi carrera que llevo de youtubero. Así que eso es para ustedes. Como les digo, palabras no pueden expresar mi agradecimiento a todos ustedes por tomar su tiempo para venir aquí y pasar este tiempo con nosotros. Mañana van a estar regalando la tondra.
la Toyota Tundra, hoy van a estar regalando aquí en esta mesa, cada media hora están regalando una televisión, así que denle su información, cada media hora van a estar llamando nombres y van a estar regalando televisiones. ¿Ya se ganaron una? Chulada, mano, perfecto. Excelente. Por eso es que yo los invité, porque esta gente se está preocupando por nosotros, señores. Ellos están volteando a ver a la comunidad latina y no están mirando negocios, sino que están mirando, wow, ellos también les gusta la perkelovina. Ellos tenemos algo muy en común. Yo me he pasado aquí hablando con gente toda la mañana que lo que nos une es la pesca. Y es muy, muy lindo. Así que sí, señores, ya me van a quitar el micrófono. Aparte de eso, allá está el área de niños, llévenlos a los niños ahí. Y van a estar regalando un bote también, sorteando un bote en el booth de Favorite también. Así que vayan para allá. Y hoy en la noche, a las 7 de la noche, van a regalar $100,000 aquí en el stage, allá al fondo, donde está la pantalla grande. Ahí van a regalar $100,000. Ok, señores, a las 7 de la noche. Así que pónganse pila. Yo me estoy inscribiendo a todo. Yo estoy ahí también. Yo quiero ganarme algo. Bueno, una pregunta antes de despedirme o alguna duda o algo. Sí. ¿Qué poppers? Cualquiera, mano. Blanco, a mí me gusta el cromado. El cromado, que es todo cromado, muy bueno ese. Bueno, vamos a tomarle una selfie, señores. Me encantaría, ¿quién me invita? Ahí va la selfie, a ver, ponga su mejor cara ahí. Ahí está, creo que estamos todos ahí. Perfecto, bueno, no se vayan, yo solo le voy a dar micrófono a él, pero aquí tengo unos regalos para ustedes, me voy a poner de aquí, de este lado, por si quieren alguna foto o si quieren seguir hablando, voy a estar de este lado. Hey, you got everything, right? You understood everything? Perfect, man. All right, you got it? Brush up on my Spanish just a little bit. Repeat everything I said then in English. You gotta translate the whole thing now. He said you guys were a great crowd, thanks for listening. Hope you got something out of that. Gracias, de verdad, gracias, señores. And that is Juan Carlos Chacon with Senor Bass Fishing. Let's give him a nice round of applause. Over 300,000.